Mercancía fresca. Una ganga. Supongo que valdrá. ¡Una gran!
Supongo que valdrá. ¡Una gran! Supongo que valdrá. Tengo cosas nuevas si tienes la moneda. ¡Una ganga! Supongo que va...
enviado el canciller? Bien, jinete. Ya vencí una vez a la muerte y puedo hacerlo de nuevo. No tengo ni idea de qué estás hablando. ¡Claro que no! Aún hieres a Esperanza. No puedes haber conocido al canciller. No parece lo que yo llamo un canciller. Su lengua lleva eras vertiendo veneno en los oídos del rey muerto. Solo le falta ocupar él el trono eterno, exigiendo lealtad. ¿Quién eres tú? Soy el maestro de armas y todo lo que queda de un guerrero antaño llamado Draven, del reino de los hombres. Hace mucho debería haber atravesado el pozo de las almas, pero gané mi libertad en la arena, solo para caer bajo el látigo del rey muerto. ¿El jinete pálido? Puedo.
imposible. No puedo. ¿En el reino de los muertos? No, no. Eso nunca ocurrirá. Debo hablar con el señor de los huesos. Oh, eso no es posible. Mi señor vela por tu reino. Una carga más allá de tu comprensión, jinete. ¿Y tú qué? ¿Le sirves como tope de la puerta? Solo hay una manera de arrancarlo de su sueño. La arena dorada. Aquí los mortales tienen la última oportunidad de librarse de la tumba. Y el premio incluye una audiencia con el rey. Derrota al campeón de la arena y vuelve aquí con su cráneo. Su majestad te concederá una audiencia. ¿Y dónde está la arena? Ya hemos llegado. Tu rey no es el primero que gobierna aquí, ¿o sí, canciller? Hubo otro. Un ser llamado Argon, demasiado loco para conservar el trono. Ayudé a mi señor a librarse de él. Incluso acabé con algunos de sus sirvientes. Ay, ¿qué sería de mi señor sin mí? ¿Qué tiene que ver Akibna con tu reino? Por lo que sé, posee el suyo propio. Sí, el reino de las sombras, Sicily, donde las hermanas ciegas tejen sus telarañas. Muchos enemigos de mi señor huyeron allí al principio de su reinado. Les dimos caza. Y Akibna escapó por muy poco. Es posible que se refugiara aquí y que siga huyendo más. Déjame hablar con el señor de los huesos y perdonaré a tu campeón. Y tal vez a ti también, canciller. No puedes matar a quien ya está muerto. Aunque puedes intentarlo. En la arena. Olvida lo que dije de perdonarte, portero. Háblame del rey de los muertos. Su reino es eterno. Su palabra es ley. Y su tiempo no tiene precio. Por eso procuro que hable solo con quienes merecen la pena. Pues tú apenas hablarás con él, canciller. Ten cuidado en la arena, jinete. Si te ocurre algo malo, no sé si podré seguir viviendo con él.